Buenas tardes, mi nombre es Aileen González con Life According to Me. Hoy quiero hablar sobre la traición, no solamente sobre traición en una relación, pero también cuando uno se siente traicionado por la corporación donde trabaja uno. Muchas veces están haciendo cambio y uno piensa, no sabía que me estaba sucediendo nada, no sabía que yo estaba en ningún tipo de riesgo. Pero la verdad es que muchas veces uno sabía que algo estaba sucediendo. Uno sabía que habían ciertos cambios que estaban empezando. Y a veces uno escoge no mirar, uno escoge no escuchar las palabras, uno escoge no dejarse llevar por el sentimiento por dentro que le dice hay algo que está sucediendo. Y cuando eso sucede, uno se está haciendo daño a uno mismo. Porque en vez de uno tomar acción, protegerse, ver cuáles son sus alternativas, lo que hace es que ignora la situación, escoge pretender que no sucede nada. La pregunta que uno se tiene que hacer uno mismo es, yo no lo sabía, en realidad yo no sabía nada. ¿Qué es lo que yo sabía y cómo fue que me enteré? ¿Cómo es que lo supe? Es bueno que uno sea honesto con uno mismo. Porque eso lo va a ayudar a usted a poder empezar a ver qué es lo que tiene que hacer próximo. Es bueno uno salirse de la mentalidad de víctima y saber que uno tiene opciones en la vida, de que uno tiene decisiones que tiene que hacer, de que uno tiene la posibilidad de hacer cosas que uno pensaba que no podía. Cuando se trata de la relación, muchas veces nosotros teníamos idea de que algo no andaba bien. Puede ser que nuestra pareja, sea hombre o mujer, no estaba llegando a tiempo a casa. Puede ser que la comunicación, que era muy buena, empezó a deteriorarse. Puede ser que hay un alejamiento. Lo que sea, ustedes lo sienten. Ustedes lo están viendo. Pero muchas veces o se conforman con hacer una pregunta rápida y aceptar la respuesta, o a veces pretendemos o queremos no preguntar para no saber. Después que vinieron a casa, está todo bien. Eso es un fallo de uno, porque la realidad es que uno debería estar abierto para el diálogo. Muchas veces la persona no quiere hablar con uno, uno no puede obligarlo. Pero tampoco uno puede sentarse ahí a esperar que esa persona quiera empezar a hablar. Uno tiene que ser la persona que inicia ese diálogo. Y de la forma que uno lo hace, no es empezar a atacar a la persona. Uno lo hace hablando de corazón, en tratar de entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que yo puedo hacer también para ayudar la situación, qué es lo que yo no estoy haciendo. ¿Qué es lo que queremos hacer los dos? ¿Cuáles son las metas que tenemos como pareja? ¿Cuál es la visión? Y ver si estamos caminando juntos hacia esa visión o si andamos separados. Pero todo eso se resuelve con el diálogo. Después del diálogo puede ser que ustedes entiendan que no hay nada que se pueda hacer, pero por lo menos tienen la conversación y saben ahora cuáles son los próximos pasos. No se mientan, no anden con vendas en los ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es hora de que ustedes empiecen a reconocer los cambios que están sucediendo, de que ustedes hablen, se comuniquen, que sean honestos. Tiempo que uno invierte en una relación es de muchos años, así que eso no son años para uno perderlos en una relación que no es honesta, que no es abierta. Los dos se merecen mutuo respeto, se merecen sentir el amor, se merecen tener comprensión. Y si ustedes juntos no lo pueden conseguir, entonces hay cambios que tienen que suceder. No se mientan, ustedes se merecen mucho mejor. Cuando se trata del empleo, mira, muchas veces nosotros le dedicamos años a la corporación. Llevamos 20, 30 años y nosotros sentimos que la corporación nos debe esos años de lealtad. Pero en realidad eso no funciona de esa manera.
No existe seguridad en ningún empleo. Quiere decir que si usted lleva 20, 30 años y la compañía decide que es hora de ahorrar dinero, ellos pueden ser que miren a uno y digan, necesitamos cortar. No se trata del tiempo, no se trata de la sonrisa, no se trata de que todo el mundo lo conoce a usted y que lo quieren tanto. A la larga se trata de cuáles son las metas de la compañía y cómo hacemos para lograrla. Así que cuando ustedes empiezan a escuchar rumores de posibilidad de desempleo, en vez de pensar que eso no me va a pasar a mí, empiece a buscar cuáles son las alternativas que yo tengo. Si me dijeran a mí mañana, no tienes empleo, ¿qué me gustaría hacer a mí para el futuro? ¿Estoy listo para irme a retirar? ¿O necesito otro trabajo? Y si necesito el trabajo, ¿qué me gustaría hacer a mí? ¿Estoy equipado para ese nuevo trabajo? ¿Necesito aprender algo nuevo? Si tengo que aprender, ¿qué es lo que tengo que aprender? Busque las alternativas, entienda su situación. ¿Por qué? Porque puede ser que no suceda nada y puede ser que su empleo sí esté seguro. Pero qué bueno es cuando usted ha tomado esos pasos y ahora todas esas nuevas experiencias que usted ha adquirido, ahora las puede aplicar a su trabajo y eso le ayuda a usted a crecer dentro de su trabajo. Pero ¿qué sucede cuando le dicen, sabe, señor, aquí llegó su día? Usted por lo menos sabe que aunque se le cerró esta puerta, esas nuevas experiencias que usted adquirió le va a abrir la puerta para otras cosas nuevas. Le va a ayudar a usted poder conseguir el trabajo y no quedarse en casa pasándola de mala. Todo se trata con uno abrir los ojos, con uno dejar de estar ignorando la situación, con uno protegerse uno mismo. Cuando uno reconoce la situación, lo que uno está haciendo es protegiéndose. Uno está velando por sí. Uno está asegurándose de que lo que vaya a suceder no le vaya a dañar la vida a uno. Así que no se mienta. No se traicione uno mismo, porque la realidad es que no hay peor traición, sea en una relación amorosa, sea en una relación de amistad, o sea en una compañía de trabajo. No hay peor traición que la que uno mismo se hace. Y uno se la hace por no querer enfrentar la realidad. Mucha suerte. Dios los bendiga.